Esto continuó creciendo, tanto así que sus propios integrantes propusieron que producción tome medidas ante esta crítica situación. Y es por eso que la resolución tomada por producción es la de separar a los elementos que no tengan compromiso con su equipo y no aporten. Para ello, se llevará a cabo el plan Muerte Súbita. Cada uno de ellos tendrá que luchar por continuar dentro de VLN. Noche de eliminación masculina. Buenas noches. Bienvenidos al programa en vivo número uno de la televisión ecuatoriana. VLN, la fábrica de Guerrero. Compañeros, recibimos al público maravilloso con una hermosa sonrisa dándole la bienvenida a este increíble programa. Pero Charlie, cámbiame la música. Póngale Basta música de suspenso, Charlie. Compañero, tenemos noticias. Algo escuché. Así es, noticias radicales. Noticias que cambiarán el destino de más de uno de Belén. Porque, compañero, llegó el momento de eliminar lo que no aporta. Correcto, y hoy, señores, hoy se va a llevar a cabo una eliminación. Una persona de este programa lo abandona y automáticamente tenemos su reemplazo listo ya. Así es, compañero, como dicen en mi barrio, rey muerto. Rey puesto. ¿Será que hay eliminación femenina o masculina? Bueno, hoy la eliminación va a ser de un varón. Un varón le dice goodbye, sayonara, adiós. Y de una vez te digo que esa eliminación va directamente al equipo fantástico. Así que respiren, vengadores. Ningún vengador saldrá eliminado esta noche. Solo esta noche, claro. Solo esta noche, porque ya lo dijimos, esta será una semana completa de cambios. Y la próxima semana también, cambios radicales en BLN. Ahora, lo que veo es que todos son personas que ya son parte integral del equipo. Eso significa que uno de los fantásticos puede ser Juan, puede ser Quesito, puede ser Roger, puede ser Yamil, puede ser el mismísimo Capitán o puede ser Fercho. Le dicen adiós al programa. Cualquiera de estas eliminaciones son muy dolorosas. Quizás no solamente uno. Bueno, sí, podría haber más. Pero hoy sale uno y entra uno por las mismas. Así es, compañero. Ambiente de tensión se vive esta noche. Y ayer también tuvimos tensión y tuvimos polémica. Correcto. Queremos que todos ustedes vean este video donde, al parecer, el problema no es que va solamente de uno a otro, son todos los fantásticos que se están peleando y están discutiendo. Pero bueno, tenemos ahora el video, producción. Póngalo. A ver. Una Karen Guerrero que acaba de dejar totalmente atrás a Grace Castro. ¡Toca! ¿A lo que te refieres cuando dices que no quieres dar el todo? O sea, no. Me refiero cuando yo digo que no quiero dar todo mi potencial, es porque a veces hay personas, por lo menos Grace ahorita, bueno, ya hizo lo que pudo. Está bien, la cosa es la actitud. Cuando te dicen pilas para que compitas, para que nos apoyes compitiendo, y simplemente dicen no, hoy no. O dicen chuta, o ya. Y van sin ganas, entonces eso es lo que desmotiva. Acá, bueno, ya no se le puede pedir más a Grace. O sea, ella ya es así, ya no ha superado, ya no ha elevado su nivel. Esperemos que lo haga, pero bueno, ya. En parte tiene razón, en parte no. Vuelvo y ya lo he dicho, creo que toda la semana pasada. Entiendo a los competidores que son buenos y que se esfuerzan y les molesta, obviamente, que se pierdan ventajas, etc. Pero sin embargo, no estoy de acuerdo con que él haya dicho que no ha subido el nivel, porque si te pones a comprar videos de Grace al principio con videos de Grace ahora, en realidad sí hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Primero, no dejó abandonar el juego. La otra vez le tocó pasamanos y lo dejó abandonado. O sea, ni siquiera pudimos
seguir los competidores porque ella se fue, o sea, ya no quiso hacerlo. O si no, sí, vamos a seguir así nosotros, metiendo a los que están entrenando, haciendo las cosas, y seguimos perdiendo, ya producción tiene que hacer algo porque estamos... No se le puede pedir más a Grace, o sea, ella ya es así, ya no ha superado, ya no ha elevado su nivel. Sé que Juan tiene su trayectoria, sé que el man tiene mucho potencial, pero yo creo que no debe menospreciar, sino más bien tiene que darle aliento a Grace, porque yo creo que una persona mejora y tú la puedes retroalimentar dándole aliento, o sea, y creo que ese no fue el mejor comentario, Juan. Okay, compañero. Dos cosas, primero, Rap, ¿escuchó el comentario de Rap? Por supuesto. Ella también le hace llamado de atención a la producción. Correcto. Le dice a ver. Sí, le dice, bueno, las cosas bueno. No están funcionando. Y lo peor de todo es que la producción toma el comentario. Es que la producción siempre hace caso. Gracias a Rap, que va a haber la eliminación hoy, por si acaso. Muchas gracias, Rap. Gracias, Rap. Por abrirnos los ojos. Gracias a su comentario que esta noche hay eliminación. Oiga, los fantásticos, y además, dígame. No digan eso, no fue mi culpa. Espérese, póngale el apuntador para que se lo diga a producción. Gracias, Rada, por la idea que nos diste de hoy tener una eliminación. Correcto, así es. Perfecto. ¿Okay? Porque eso lo dijeron desde ayer. No, aquí está la... Y a la producción se lo está diciendo, no nos estamos inventando. Felicitaciones, Rada, muy bien. Su lengua tiene poder. Ok, ahora sí, compañero, retomamos. Raf se refería a que Sara pone a competir a los chicos que están entrenando, que no están preparados para enfrentarse contra los Vengadores. Que si no los entrenan, nunca van a estar preparados. Pero lamentablemente los Fantásticos siguen perdiendo. ¿Te acuerdas que los Vengadores tuvieron una mala racha de aproximadamente un mes? Sí. Pero salieron adelante. Un poquito más de un mes duró esa mala racha. Un poquito más de un mes, sí. ¿Te acuerdas? Claro. Pero lamentablemente la mala racha en los Fantásticos no ha podido ser superada. Es verdad, es cierto. Y ahora también tomo las palabras de Yamil, que la verdad me iluminaron la noche diciendo a Juan que es buen competidor, pero que no es el mejor motivador que hay en el equipo Fantástico. Oiga, Juan, ¿sabe qué? Yamil, por favor, tiene... a trabajar en la motivación. Ajá. Yamil tiene coraje. Llamemos a Yamil. Yamil, venga. Venga, Yamil, venga un poquito. Yamil, ¿qué pasa si esta noche... Oiga, él que tiene la más azulito el uniforme. Nuevecito, sí. Usted no lo ha lavado desde que se lo prestamos. Ah, ya, ok. Yamil, hoy noche de eliminación para los Fantásticos. Primero, ¿te sientes amenazado? ¿Crees que eres un posible candidato para irte esta noche? Mira, la verdad en la cancha todo puede pasar. Eso es normal. Pero nada, yo sigo entrenando, me sigo preparando y hoy voy a demostrar lo que estoy hecho y nada, si me quedo, pues le seguiré metiendo hasta poder avanzar. Perfecto, perfecto. Vaya bueno, a prepararse entonces. Hoy va a haber competencia y esta competencia le va a dar pie a la producción para que puedan darse cuenta quién es el que está más apto para decirle adiós al programa o quién es el que no está apto para continuar en el programa. Así es, compañero, y así como hoy se despide un competidor, también le damos la bienvenida a un nuevo elemento para los Fantásticos. Así es, una nueva oportunidad. Sí, un nuevo competidor, una persona que tengo entendido, porque la producción no nos ha querido dar el nombre de la persona, pero nos ha dado ciertos detallitos que me hacen pensar que uno ya tiene experiencia en reality, y dos, que es una persona que está físicamente apta para la competencia y eso es bastante bueno. Habría que ver quién es. También escuché que es un chico joven, un chico con bastante vitalidad y sobre todas las cosas, ¿está ahí? Un chico que quiere cambiar el destino de los Fantásticos. Y además dicen que no tiene novia, para la Karen que está preguntando. No tiene novia. ¿Quién Karen está preguntando? No se haga porque yo soy la voz de ustedes. No. Y yo la escuché. Yo estoy hablando con mis compañeros, Karen, por Dios. Primero, Dios. Karen, ahí está el muchacho, lo podemos ir a ver, lo podemos conocer. Karen, me tienes cansado, ¿ah? Primero niegas que tienes una relación y ahora estás preguntando si el chico es soltero, ¿ah? Sí, lo dijiste entre dientes. Le pregunté porque una de mis compañeras me dijo que le pregunte si era soltero, casado, vio, divorciado. And the funny with you, Heather. Bueno, yo siempre reproduzco lo que dice Karen, pero esta vez no lo voy a poder decir porque es bien subido de tono lo que dijo. Ok, Carlitos, cuéntame, ¿qué ves?
¡Qué caballero! ¡Qué gusto! ¿Eh? Bueno, déjeme decirle que conozco al chico, conozco quién es y sé que efectivamente tiene experiencia en realities y mucho más aún que... Para mí va a ser un aporte para el equipo fantástico, Fernanda. Te lo digo porque realmente acabo de ver de quién se trata y es un campeón. Compañero, cuénteme algo. Dígame. Es morenito, es blanquito, oh, como varón, pista. Como varón le digo que... Sí, como varón. Es medio guapetón el chico. ¿Usted cree que podría ser una amenaza para Sergiño quizás? Por ahí va, puede ser, puede ser. Puede ser, es más, Fernanda, quiero que sepa que la luz del switcher a partir de hoy podría dividirse entre el señor Sergiño López Gotti y nuestro actual ingreso, porque ya es un hecho que es un ingreso más. Oiga, pero a ver, vamos a hacer lo siguiente. Sergiño, usted no está con el uniforme asignado por producción. Ahí está Sergiño, al parecer no hoy Sergiño. Ahí está con el uniforme, Sergiño. Y dice, yo sé lo que está pensando. Aquí estoy. Bestia, tú no bestia. Tienes lo que yo tengo. Ah, oh, no. No, a ver, Sergiño dice que no tiene, pero él, Sergiño no lo ha visto. Sergiño, ¿usted quiere ir a tocar a nuestro nuevo integrante? Oiga, Fernanda, le voy a decir una como cosa. Como varón, ¿eh? Como varón, por supuesto. Fernanda, le voy a contar algo, ¿eh? Le digo que aunque el cuerpo de Sergiño parece haber sido cincelado por los mismos dioses, ajá, déjeme decirle que este también tiene lo suyo, este chico. Aparte que tiene un rostro muy masculino y lo digo como varón. Privilegiado, un rostro privilegiado. ¿Cómo tiene el ángulo mandibular? ¿Cómo tiene el ángulo mandibular? Bueno, te cuento que... ¿Cómo? Lo tiene cuadrado, así como Ricky Martin, pero sí, es algo así. ¿En serio? Y bueno, les cuento algo que ustedes no sabían. Una pista, este chico no es de Guayaquil. Este chico no es de Guayaquil. Pero este chico, te aseguro que terminará comiendo. No voy a decir lo que estás diciendo acá, pero terminará comiendo en el agachadito que Erika se los lleva a todos. Terminará comiendo ahí. Okay. Yo creo que el nuevo compañero tiene que ir al switch. Yo lo puedo llevar, ¿ah? Llévelo. Ok, ¿sabe qué? Sígame. Tápese la carita y sígame. Agárreme aquí, agárreme, eso. Cuidado, eso. Compañero, oye, no se le vaya a ver, espérese, creer. Enséñeme las manos. Oye, tiene manos grandes, ¿ah? Pero mis manos son más grandes que las suyas, papá. Vamos, es Manón. Venga. No, y por si acaso no es Álvaro, ¿ah? No es Álvaro. Ah, yo pensé que era Charlie en un momento. Venga, aquí está. Todo el mundo quiere saber de quién se trata. Todo el mundo quiere saber quién esta noche ingresa y lo estoy llevando al switcher para un control de calidad. Oiga, jefa, yo le quiero preguntar, por favor, a Mary Joan, quiero que le toque esta parte masculina que a nosotras nos llama mucho la atención. A ver, por favor, haga algo. Las manos, abra las manos. Exacto. Sí, es Manón. Uy, Dios mío. Es Manón. No se vaya a sentar, ¿eh? Cuidado. A ver, le digo algo. Es más, esto es importante. El chico no tiene ni un solo pelo en la cara. Oiga, compañero. El chico no tiene ni un solo pelo en la cara. ¿Qué? No, espérense. No. Oiga, llegaron los strippers. Sergiño, no. No, tranquilo. Ok, a ver, póngase aquí al lado de Mary Joan. Sergio, no es lo que piensas, le dice Mary Joan. Oiga, parece despedida de soltero el switch, ¿eh? Sergiño, sí, me lo voy a llevar. Sí, ¡qué bestia, corazón salvaje, Sergiño! Marcando territorio, qué compañero. Bestia. Sí, Sergiño sabe cómo cuidar su troncha. Él está como los perritos que van a marcar su territorio. Oiga, pero ¿sabes qué es lo que...? No, yo te digo algo como varón. Mira. Dígame. Cómo nos vamos con... De la manito. Guachito, mira.
Compañero, mientras tanto, déjemelo ahí, déjelo guardadito, sí, él, nuevo. Él está caminando como E.T. Así que bestia, ¿eh? Muy bien, me encanta. Oiga, la mano es fuerte. Por favor, ¿se Álvaro siente seguro? Mateus, la mano es una mano cayuda. Cuidado, mijo. Es una mano cayuda. Eso quiere decir que levanta, okay, pesas. Por favor, apágueme las luces, necesito estas luces fuera. Fuera luces. A ver. Lights out, correcto. Perfecto. Él va a ser quien reemplazará a la persona que esta noche abandona el programa. La verdad yo pienso que ha sido un buen casting. Producción hizo un buen casting. Yo hace rato estaba esperando ver a este chico aquí porque es un buen, oh, un buen, oiga, elemento. Oiga, compañero, venga para acá porque voy para allá, voy para allá. Quiero olerle la mano para ver a qué huele el nuevo chico. Karen, quiero olerle la mano, oiga, a Carlos José. Necesito una pala. Necesito una pala porque Priscila está derretida aquí. Ok, bueno, les voy a contar que nuestra jefa, que es experimentada en hacer casting y que ha visto pasar muchos cuerpos masculinos, dice que el chico nuevo arrasa con todo. No, eso no lo... Menos con Juanito del Valle y con Sergín. A Juan no le gana, dice. Se perfuma mucho, abuela. Están oliendo la mano para ver a qué le huele la mano. Es un perfumito. Ok. Compañera, okay, ahora sí, se acabó la risa. Se acabó la risa porque llegó un momento decisivo para nuestros compañeros de trabajo. Para nuestros amigos. Hoy se va uno. Hoy se va uno. Podrían ser dos, pero uno es seguro. Compañero, tengo una pésima noticia. ¿Cuál? Ya sé los nombres del primer duelo. Ok, el primer duelo, fantástico. Hoy los Vengadores pueden descansar, por así decirlo. Así que, chicos, les vamos a pedir que se muevan de las estructuras porque vamos a arrancar con el primer duelo. Gracias. Cojan el canguil y la cola. Sí, Angelita, Erika, gracias, chicas. Por cierto, están igualitas Angelita y Erika con las trenzas. Todas, compañeros, están todas igualitas. Ah, mira, todas tú. Las Vengadoras se pusieron igualitas. ¿Será algún mensaje subliminal de las chicas? Bueno, compañero, le vamos a recordar a toda la gente que está en casa que esta eliminación también depende de usted. Correcto. El que pierda se va directamente a eliminación popular. Así es, señores. Y mientras los chicos se ponen las protecciones y todo lo que necesitan para una competencia saludable y segura, les tenemos recomendaciones. Y quiero hablarles de Claro. Yo me imagino que usted está en su casa con los mismos nervios que tenemos nosotros. Se viene el primer duelo peso pesado en BLN. Correcto. Duelo de fantásticos. Muy bien, perfecto. Y ahora, entonces, compiten el señor Antonio Fabricio Abril Novillo, más conocido como Toño Abril La Bala de Cuenca, frente al legendario Juan José del Valle Cabeza, el León del Valle. La bala apunta a León. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este llamativo duelo. Así es, compañero. Les recuerdo no solamente a usted y a todos nuestros compañeros aquí de BLN, sino que al público en su casa, que el que pierde el duelo se va directamente a eliminación telefónica. Eliminación popular. Hemos armado el duelo de acuerdo a las fortalezas y debilidades de cada uno de los fantásticos. Esto va a arrancar. Se preparan los competidores. Los fantásticos y también los Vengadores comienzan a alentar a su favorito. Correcto. Por favor, antes de empezar, Toño y Juan, estrechen sus manos en señal de buena competencia. Arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Y arranca el primer duelo de esta noche. Los dos competidores se quieren quedar, están peleando un puesto importantísimo en la competencia. Noche decisiva para los fantásticos, donde uno de ellos tendrá que irse para siempre de BLN, porque ya tenemos al competidor entrante esperando por ser parte de los fantásticos. Correcto, están haciendo fila y usted está viendo la acción ahí. Póngame la doble pantalla. Y están ahí, prácticamente parece coreografía. Juan el León del Valle compitiendo contra Toño Abril Novillo. La bala de Cuenca, van avanzando ambos haciendo gran trabajo.
yo sorprendido porque estamos viendo una competencia exquisita esta noche y al mismo tiempo salen... Uy, se resbala por ahí. Se resbala por ahí el señor Toño, Fabricio Brindovillo. Van avanzando, señores. Juan el Valle arranca con una ligera ventaja ahora. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahí está atento a la acción el capitán Vengador, viendo quién será el que se va y el que se queda, porque sus informaciones muy importantes para el señor Julián Campos Lagos. Así es, compañero. Juan el León del Valle está tranquilito compitiendo, no lo veo ni siquiera acelerado. Mientras tanto también Toño Abril va a su ritmo. Veo que los chicos están relajados, los veo tranquilos compitiendo, los veo en su ritmo. ¿Qué es usted, compañero? Correcto, ahí está, señores. Competencia de fantásticos, lo están haciendo bastante bien. Es el momento contento de ver esta competencia y usted en casa disfrutando del único reality de competencia que vivió al diluvio en el Ecuador. Nosotros somos la mismísima Arca de Noé de los realities de competencia. Somos Survivor, los sobrevivientes, compañero, me incluyo. Sí. Me incluyo en esto de sobrevivientes. ¡Qué bestia, por Dios! Vamos a ver, y ahora les quiero decir a todos que si usted quiere una piscina o un jacuzzi así tan chévere como la que tenemos aquí en BLN, vaya Termal. Termal, ubicado en su nuevo local en Urdesa, Alianza 1150 y Laureles. Dígale a Charito que estamos felices con Termal. Así sobrevive también nuestra piscina de Belén. Ok, seguimos con más de la competencia. Vemos que los dos competidores están siendo alentados. Veo a Juan del Valle muy bien alentado por el equipo comandado por Yuribet también, ¿eh? Los Vengadores. El León es una máquina. El León parece estar hecho de acero, la verdad. Ha pasado por lesiones importantes. Ha levantado campeonatos que da miedo y hoy por hoy para él esto es como estar en su zona de confort. Así es, compañero, le informamos a toda la gente que se viene recién conectando que estamos en noche de eliminación en BLN. Noche en que uno de nuestros participantes fantásticos lamentablemente deja la competencia y ya tenemos un nuevo integrante listo y preparado para formar parte de las filas del equipo azul. Ahí va llegando Juan el León del Valle, pero detrás de él está el capitán del equipo fantástico, no es por mucho. Y arranca Juan y sácala. Y yo que me conozco la cadena, te puedo decir que Juan el León del Valle lo hizo tocar. ¡Campana! La campana imaginaria, pero que la toca de todas formas, compañero. Te cuento que entonces, con el resultado que acabamos de obtener, Juanito descansa y respira en paz. Mientras tanto, Toño va al teléfono. Quieren que se quede Toño. Si quieren que se quede Toño, ahí está en pantalla lo que tienen que hacer. Hashtag, quiero que se quede Toño. Hashtag, quiero que se quede Toño. Noche de eliminación en BLN, donde tú también eres el protagonista. Compañero. Vamos a un chibiribirín. Bueno, pum, pum. Y ya volvemos a más de BLN, la fábrica de guerreros. BLN, la competencia. Del Ecuador llegan directo a sacar la rueda. Y eso que los otros se la dejaron más arriba. ¡Vamos! 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 ¡Chico! ¡Vamos! ¡Parece que gana! ¡No puede ser posible! ¡Te va a ganar, Carlos José! ¡Lo hizo! ¡Carlos Menéndez gana esta prueba! El eterno perdedor literal. Estás pálido, compañero. Escúchame, compañero, se te están parando las moscas ya. Tiraré la casa por la ventana. Sé que también te mueres de ganas. Si quieres, quédate hasta mañana. Que nueva sangre llegará al campo de guerra. Gente talentosa. Con sed y hambre de gloria. 6 nuevos ingresos. 6 guerreros que vienen a dar el todo por el todo. Ok. Roger Adrián Guillén Cedeño. Él va a bailar esta noche, pero el lunes entran 6 nuevos talentos. 6 nuevos ingresos, compañero, que amenazan la estadía
de muchos de nuestros participantes actuales de BLN, tanto Fantástico como Vengador. Es un quita y pon. Es un quita y pon. O sea, llegan y se van. Alguien se va. Pero compañero, como entran hombres, también van a entrar mujeres, me imagino. Por supuesto, hombres y mujeres van a entrar. O sea que si hay eliminación masculina, podría haber eliminación femenina. Es lo más probable que exista la eliminación femenina el siguiente día, el lunes. Es muy probable, es más. Estamos viendo. Wow. Wow, ahí está el hombre de las manos grandes y de la quijada cuadrada. Esta noche, este nuevo refuerzo toma posesión del lugar del eliminado, porque esta noche alguien se va del reality. Y el caballero que ven en pantalla toma posesión de su lugar. Ok, compañero, pero también tenemos más de contenido en nuestro programa. Y como tenemos competencia, también tenemos show de baile. Cortamos con el baile de Roger Adrián Guichén Cedeño. Pero antes tenemos un ensayo. A ver. Bueno, ¿qué tal, chicos? Estoy listo, preparado para la segunda semana del Rey del Show con el reggaetón. Un poquito complicado, pero bueno, le metimos harta gana a ese ensayo y bueno, esperemos que esta noche pues se vea el sacrificio de hoy día. Esperemos que el jurado tenga misericordia mía. Ok, perfecto, muy bien. Compañero. Roger Adrián está listo y arrancamos a la cuenta de 5. 3. 2. 1. Roger Guillén, ahora. Ok, señor Mendoza. ¿Cómo estás, Roger Guillén? Se te notaba, aparte de incómodo, asustado, con pánico escénico. Mirabas a la compañera, no estabas en el tiempo musical, no le ponías energía.
Lamentablemente, Roger, esto no es lo tuyo. Lamentablemente. O sea, hay que ir a darles duro a esas caderas por un combate de béisbol y limpiarte bien los oídos para que entres en ritmo. Perfecto, Carlitos. A ver, yo creo que definitivamente el género no te benefició en absoluto. Faltaba obviamente mucho estilo. No puedo decir de que no lo coges en serio, porque se nota que tú las coreografías las completas todas. Pese a que vas contando, me perdí del sexy dance que todo el mundo habla. No sé si es que me pasó ese día que no vine, pero... ¿Cómo? Estaba viajando. Pero pero no fue un buen trabajo, Roger. Sobre todo en estilo, no hubo. Ok, Roger. Duro. Bien duro los comentarios por parte del jurado, Roger. Agradecimientos. Tenías a tu fan número uno mirándote. Bueno, gracias al jurado. La verdad que sí, es un género complicado para mí porque no soy bailarín. Pero quiero agradecer a Karen porque me lanzó súper buena onda. A mi partner también, muchas gracias. Y bueno, pues ahí dándole la noche. Gracias. Keila, un besito. Keila, la bailarina. Ok, perfecto. Bueno, compañero, así están los comentarios por parte del jurado. Pero mientras tanto, mi compañero lista toda la competencia afuera, porque se vienen más duelos, porque esta noche tenemos eliminación. Les voy a dar un excelente récord. Wow, oiga, me quedó claro. Compañero, ¿dónde está? Yo por acá afuera, pasando una noche fresquita, rica. Me encanta, de verdad. Y ahora sí, preparándonos para la siguiente competencia. Charlie Triple Música de Suspenso. ¿Quién será este chico? Yo ya sé quién es. Usted todavía no en casa, pero lo sabrá al finalizar la noche, porque hoy un fantástico le dice adiós a la competencia. Goodbye, sayonara, see you later. Nos vemos, chao. Y el muchacho que va a entrar, la verdad es que ya yo lo he visto. Él tiene experiencia en reality. No voy a decir en cuál. Me llega una información, compañero. ¿Cuál es? Me dicen que es bien durito. ¿Durito? Es bien durito. Que por todos lados, que usted lo saluda del dedo y lo tiene durito. Que lo saluda del hombro y lo tiene durito. Tiene la mano cayuda, sí, me imagino, porque debe levantar pesas. Hay que ver. Pero este día lunes entran 4 refuerzos femeninos. Y así como hoy podrían entrar estos refuerzos, pero previo a esto salir 4 competidoras. Cuidado. Ay, ay, ay. ¿Quiere ver lo que va a pasar? Póngala. A ver. Estén atentos. Que nueva sangre llegará al campo de guerra. Qué talentosa. Con sede. Y hambre de gloria. 6 nuevos ingresos. 6 guerreros que vienen a dar el todo por el todo. Muy bien. Llegó el momento de un duelo más. Un duelo más importantísimo de esta noche. Recordemos que hoy los duelos podrían ser definitivamente fatal para cualquiera de los dos. El que pierda va a la opción telefónica. Hashtag quiero que se quede. Puede ser Fercho, quiero que se quede Yamil. Habría que ver porque todo puede pasar. Yo he aprendido en estos realities de competencia que las cosas más inverosímiles pueden ocurrir. Así es, compañeros, se alistan entonces. Aquí tenemos 2 competidores listos y preparados. Pero también tenemos a Sarita. Sí, en realidad quería decirles a la producción que creo que ya lo saben, Fercho está con una infección y él tiene, en realidad tenía dos días de permiso, perdón, y esta noche por la eliminación vino, se presentó, se sacó un suero antes de tiempo, nos envió fotos incluso, él está con mucha fiebre, no creo que pueda competir. Ok, perfecto. Tienes a tu madrina Sara que te está protegiendo. La capitana interina. La capitana interina también, claro, pero te está protegiendo por el momento. No, mira. Carlos José, ya es de conocimiento, yo para nada, yo soy de faltar, para nada, creo que me conoce mucho de aquí. No, si estás pálido, Fercho, ¿ah? Por responsable, y no estoy ocultando nada, incluso cuando he estado mal y así he competido, incluso cuando estoy hasta como lesionado he competido, pero hoy lamentablemente no puedo, estoy pálido, me saqué un suero hace una hora para venir acá, y la producción sabía y todo, pero igual asistí porque es verdad, es una noche de eliminación. Pero no puedo, creo que si colapso va a ser peor, sí, o puede pasar algo. Estoy de acuerdo. Producción también está de acuerdo con su malestar.
y se entiende. Ahora, compañero, producción también tiene una decisión. Por supuesto. Respecto a esto, como decíamos, en los realities puede pasar cualquier cosa. El hecho de estar enfermo, desgraciadamente, en un momento tan importante como esta eliminación, Fercho... Sí, claro, nadie lo sabía, es verdad. Pero este tipo de cosas son sorpresas. La producción ha decidido que, en este caso, Chamil se salva y tú pasas directamente al teléfono. Sabemos que no puedes competir y hay que ver qué es lo que pasa. Lastimosamente, así son las cosas. Fercho, tranquilo, respira y veamos qué ocurre. No puedes competir, no vas a competir, Fercho, porque no estás en condiciones de competir. No estás. Estás pálido, Fercho, no te he visto así desde que llegaste a reality. A ver, no se entiende bien. También, compañero, se entiende también en la desesperación de Fercho, ya que ha venido demostrando durante este último tiempo, este proceso, que ha sido muy bueno para él, y lo veo definitivamente muy triste. Ahora, por otro lado, veo a Yamil. Se salvó. El hombre de las sorpresas. Y lo aplaude al equipo Vengador y lo aplauden también sus amigos. Bueno, en serio, estoy muy contento. Yo por mí jugara, pero gracias, producción, por la oportunidad y... Con esto voy a dar más de lo que estoy dando, en serio. Correcto. Agradezcale al virus que le dio a Fercho. Sí, definitivamente parece una cosa de locos. Pero en todo caso, tenemos a dos personas que están en la llamada telefónica. El primero fue, o es, el capitán del equipo fantástico, Toño Abril. Y ahora tenemos a Fercho, que acaba de irse a la llamada telefónica. Me dijeron por ahí que ayer Yamil lo invitó a comer a Fercho. ¿Tendrá algo que ver con...? No, mentiré, bro. ¿Será que le puso algo en el vaso? No, compañero. Pero bueno, ya está dicho. Yamil se salva de esta eliminación porque vamos a poner el siguiente ejemplo. Correcto. Cuando hacen un deporte y el equipo no se puede presentar, ya sea por ABC motivo, gana... Claro, es victoria automática. Exactamente. Claro. Solamente estamos siguiendo esas mismas reglas. Sí, no, y siento que hasta el momento son justas las reglas para el televidente. No así, tal vez, para Fercho, que está enfermo y tiene que soportar este mal trago. Esperemos que salga bien de este así mal trago. Es. Y compañero, ustedes, si está en su casa y cuenta que es injusto lo que está pasando, coja su teléfono celular y tiene que poner quiero que se quede Fercho. También puede poner quiere que se quede Toño. Y todavía nos queda un duelo más pendiente, que es Roger versus Quesito. Así que no se lo puede perder. Y lo que yo no me pierdo por nada del mundo, hoy día pasé mi tarde en mi lugar favorito. Y ese lugar... Perfecto. Mientras tanto, nosotros seguimos viendo a Fercho totalmente descompuesto por la lamentable noticia de que se tiene que ir a eliminación. Ya está listo Roger versus Queso, compañero. Roger contra Queso es un duelo bastante interesante y en este momento lo vamos a poder ver. Quesito, con sus campeonatos y con toda su potencia, va a tener que enfrentarse al señor Oso Polar de BLN, el señor Roger Adrián Guillén Cedeño. Correcto, muy bien. Estamos listos para arrancar. Quesito en posiciones, Roger en posiciones. Chicos, estrechen sus manos en señal de buena competencia. Arrancamos a la cuenta de 5. 4. 3. 2. 1. Duelo de cuñis en BLN, compañeros. Dale, que duelo de cuñis. Usted lo dijo, duelo de cuñis, señores. Ahí están los cuñados, bueno, ex cuñados realmente. Que a veces por una semana pueden ser cuñados, las otras semanas ya no son cuñados, uno nunca sabe. Son cuñados día por medio. Y se van a Guaranda, dice que pueden ser cuñados. No, Dios mío, vamos a ver. ¿Cómo se llaman eso cuando los trabajadores van solamente algunos días? Sara está del lado del señor Guillén, al parecer. Aunque Sara es una entrenadora freelance. Y el cuñado freelance también. Claro, correcto. Oiga, compañero, ¿qué es lo que ves? Yo veo a Quesito y póngame la doble pantalla porque mientras Roger está haciendo su mejor esfuerzo, Queso está trabajando en dejarlo atrás lo más rápido que pueda. Queso no puede ponerse con sentimentalismos en este momento y va...
eliminar a Roger Guillén para no avanzar a la llamada telefónica, porque se está enfrentando a dos personas muy populares, que son la Bala de Cuenca y el señor Fernando Javier Suárez Gómez. Así es, compañero, y podemos observar también que tiene su corazoncito quesito, porque de todas formas mira atrás y ve dónde está Roger. Por otro lado, ve a un Roger totalmente relajado, que no lo veo tan apurado, podríamos decir. ¡Ay, ay, ay! Competencia hoy día y eliminación para el equipo fantástico. Correcto, va avanzando Roger Guillén. Algo está pasando porque los fantásticos y los vengadores están apoyando mucho a Roger, pero está solito por su lado. Solamente Juan del Valle está apoyando junto a la Bala de Cuenca a Queso. Acaba de caerse la piñata a Queso, le está recogiendo, va avanzando con todo. Ahí está Guillermo Ariel Toscano Fernández. Guillermo Quesito en la delantera. Mientras tanto, el equipo Vengador apoyan a Roger. Le están haciendo la arenga, podríamos decirlo. También Sarita Toscano en una esquina trata de mantenerse distante, pero de todas formas se encuentra al lado de Roger, porque sabe que su hermano, el Quesito, siempre la sabe hacer. Quesito siempre gana. Y ahí lo tenemos de delantero. Pero ojo, algo puede pasar. Todavía no está nada dicho en BLN. Eliminación fantástica. Público, usted también tiene en sus manos la opción de poder salvar a su favorito. Hasta ahora está en la línea de eliminación. Se encuentra Toño Abril y también Fercho Gómez, quien se sumará. Hasta ahora estaría sumándose Roger Guillén. Correcto, va avanzando. Usted lo está viendo, señores. Ahí está Guillermo Ariel Toscano Fernández con un poquito de complicaciones, moviendo la estructura metálica con los cuatro neumáticos. Y Roger, que todavía está faltándole un neumático para avanzar, las cosas se ven cuesta arriba para el chico de los tatuajes coloridos. Ahí está, va avanzando ahora Guillermo Ariel. Guillermo Ariel sin problemas. Ahí está Quesito, el ya campeón, ya ha levantado trofeos y ahora está demostrando su supremacía en el coloso, y arranca con la cadena sin problemas, suavecito, no se apura, lo va a hacer y lo hizo. ¡Toca! Eliminación. Llamamos a Toño, Fercho y Roger aquí adelante. Los tres chicos se van a eliminación. No sabemos todavía si uno o dos serán eliminados de la competencia fantástica esta noche. Perfecto, solamente tendremos un lado. Entra uno y esta noche sale uno y entra uno. Correcto, sale uno, entra uno. Tenemos al señor Fernando Javier Suárez Gómez, el Fercho. Tenemos a la Bala de Cuenca, el capitán fantástico, que también está sometido a la llamada del público, el señor Antonio Fabricio Abril Novillo. Y por el otro lado, el señor Roger Guillén Cedeño. Roger Adrián Guillén Cedeño. Esos son los tres que hasta el momento serán sometidos a la voluntad popular, mi querida Fernanda. Así es, ahí están saliendo los hashtags en pantalla. Quiero que se quede Toño, quiero que se quede Roger y quiero que se quede Fercho. Tres hashtags que usted puede utilizar a través de nuestras redes sociales para salvar a su favorito esta noche. Eliminación azul. Correcto, señores, ya lo saben, tienen de... ¿Hasta qué hora tienen para votar, producción? 5 minutos antes de que lleguen las 12 de la noche, se cierran oficialmente las votaciones. 5 minutos antes de las 12 de la noche. Corrección, me dice producción que no, que lo quieren hacer más interesante todavía y serán 15 minutos antes del cierre del programa, 11:45 p.m. Se cierran las votaciones, 11:45, para dar paso también, compañero, al nuevo reemplazo. Correcto. Para el capitán de los fantásticos, señores, al parecer ha sido un golpe bastante duro. Está compitiendo con dos chicos muy populares. Cualquier cosa puede pasar en la votación del público, y mucho más con la popularidad del mismísimo Roger, con la popularidad de Fercho y la popularidad de años de competencia que ha demostrado el capitán fantástico. Y ahora el día lunes. ¿Qué tenemos el día lunes, compañero? Tenemos un videito para que la gente se desayune esta noticia que va a ocurrir en el programa el día lunes. Póngalo, producción. A ver.
Estén atentos. Que nueva sangre llegará al campo de guerra. Qué talentosa. Con sed y hambre de gloria. 6 nuevos ingresos. 6 guerreros que vienen a dar el todo por el todo. Muy bien, y aquí estamos ya listos para continuar y tenemos baile. Los chicos de Proyecto Baila, o por lo menos Ali, está lista y presta para colaborar con el señor Luis Antonio Montoya Troya. Luan. Así es, compañero, pero yo les tengo una excelente, pero increíble, pero espectacular promo, pero no todavía. Lo que sí les voy a contar es que tenemos también listo a Luan Montoya para presentarse esta noche. ¿Quiere ver el ensayo? Pues yo sí. A ver. Bueno, mi gente, ya estamos listos por acá con Ale para mi reggaetón de en los Reyes del Show. Sí, va a estar súper bueno el show, así que espero que les guste. Lo hacemos con mucho amor y nada, con todo. Ya saben, mi gente, por acá con Ale. ¡Pilas! Ok, sorpresa nos trae Luan, pero antes yo también les tengo un momento espectacular, porque desde este viernes 27 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre tendremos nuestra semana de tinte ideal entre castaños, rubios, cobrizos, negros, platinados y más, con el 15% de descuento. Visita nuestras tiendas y descubre en Dipaso tu look ideal. Wow. Así como lo tiene la Yuri, así como lo tiene también Grecia. Así es, Yuri y Grecia están bien lookeadas, con lo mejor de lo mejor que te ofrece Tipazo. Compañero, en cualquier momento llego así. No, y por supuesto, usted está en todo su derecho, porque las mujeres son camaleónicas, y tienen el derecho de verse hermosas y bellas, y mucho más si están con Tipazo de su lado. Ahora sí, compañero, llegó el momento de ver el baile de Luan. Siempre sorprende. Luan tiene de su lado a Ali y a Boris, si no me equivoco. Tremendo. Y estamos listos para arrancar a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Luan, ahora. Tremenda presentación y como siempre, Alice, una bomba al momento de ser compañera perfecta de cada uno de los chicos. Alice, discúlpame, Luan, pero Alice, contigo me saco el sombrero. Mi Tati. Sí, definitivamente, qué excelente bailarina que es Ali, pero no puedo desmerecer a Luan esta noche. ¿Sabes por qué? Porque inteligentemente, para que no se vea ni siquiera un desbalance en el tamaño, él bailó a nivel medio.
cosa que se veía uniforme todo el tiempo. Todo el tiempo bailaste inclinando las rodillas y tú no te veías tan alto como al lado de Ali. Y eso te lo juro que para mí es impresionante y yo tengo que resaltar esa técnica que estás ganando cada día, que disfruté de principio a fin tu puesta. Muy lindo, felicidades. Ok, Jimmy Mendoza. Sí, definitivamente buen trabajo de parte de los dos. Pero, obviamente, Alice se te fue hacia arriba, técnicamente. Repito, el trabajo fue bueno. Pero al nivel técnico, obviamente que Alice se te fue hacia arriba. Solamente, no estoy diciendo que está mal, estuvo muy bien. Pero tienes que ponerte, si vas a traer a Alice a bailar contigo, tú tienes que estar al nivel de ella. No es que ella es súper buena, sobre todo en este género. No estoy diciendo que estás mal. Tú haces bien tu estilo también, pero sí se ve la diferencia técnica. Eso es lo único. Okay. Solamente sube el nivel, nada más. Ok. Carlito, lo veo haciendo gestos para los lados. ¿Qué le pasó? A ver, es que lo que pasa es que aquí tengo que adaptarme con mis abuelitos porque más me queda. Entonces veo que uno habla, veo que el otro habla ya. Hay que hacerlo feliz por lo menos este poco tiempo que les queda a los pobres. A ver, a mí me gustó mucho la coreografía. Felicitaciones, me gustó Luan porque hizo lo del piso, fue preciso. Entonces es bastante difícil tratar de parar el final y tratar de hacerlo espectacular. Obviamente Alice sí baila, para mí hicieron una muy linda pareja. Yo en realidad mis ojos sí estuvieron en Lua, no sé si es porque está sin camisa, pero ahí estuvieron los ojos míos allí. Al inicio, la gata era la que hacía, gatota. Felicitaciones, lindo trabajo, me gustó. Perfecto, y aprovechamos de saludar también a las fans que tenemos aquí al lado gritando, Ingrid, también Karen. Quiero agradecerle a Ingrid y a Ali que ayudó con la coreografía, a Boris también que nos ayudó, y quiero enviarle un saludo de Dani para Mayra por sus 2 años de casado, y gracias al público, esto para ustedes y al jurado por los comentarios. Perfecto, Alice, un gusto tenerte siempre en el programa. Excelente, seguimos con más competencia. Tenemos eliminación pendiente esta noche. Tenemos también un baile más, ¿no, producción? Perfecto, pero yo antes les tengo una excelente recomendación. Póngame con esta recomendación, nos vamos a un chibiribiri. Y regresamos. Ya volvemos con más. Eliminación. Recomendaciones para todos. Mi compañero, oiga, y llegó el momento de la presentación de Tufiño. Así es, estamos listos porque nos vamos directo sin ensayo. Suerte, Tufi. Arrancamos a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Tufiño, a ver. Héctor y Tito.
presentación de esta noche por parte de Mariana y Fernando. Me encantó, quiero felicitarlos a los dos, chicos. Oye, qué lindo, a mí me encantó. No soy el jurado, pero quiero felicitarte porque veo un progreso muy positivo. Tati. La acrobacia, ese giro que hizo al final fue lo mejor que hiciste. Me asusté. No, no te rías, es que fue súper bueno. Pero definitivamente yo lo sentí súper mecánico. No fluyeron, está muy apretado eso. No lo disfrutaste, Fercho. Te sentías que perdón. Tufi. Tufiño. Yo también los confundo. Yo me confundo con los dos. No lo disfrutabas, estabas súper tenso. Y tienes a una Mariana al lado, pues que es un monstruo en la pista. Entonces sí, lo sentí muy tropezado, muy mecánico. Contabas los pasos, de un paso a otro estaban lentos, realmente le faltó mucho. Ok, Jimmy. Tufiño, ¿quién hizo la coreografía? Torito. Toro, muy linda coreografía, de verdad que sí. Sobre todo muy diferente. Me gustó las acrobacias. ¿Sabes cuál fue el problema? Que no estás en training. No estás en training. Ese fue el problema. Te ahogabas, estabas muy preocupado. Una coreografía bastante elaborada, con bastante riesgo y sobre todo desplazamiento, que eso te ahogó. Y como no estás en training, tenías miedo de equivocarte o de hacer algo mal. Esa fue la preocupación de tu cara. Ok, Carlitos. A ver, fue bueno el trabajo. Pese a eso, coincido con mis amigos aquí. Es verdad, se te vio cansado luego de que hiciste lo del piso. Yo dije, bueno, lo último quizás no lo alcance a hacer porque ya no tenías energía, sin embargo lo hiciste. La parte que no me gustó fue una parte de pareja que te llevabas a Mariana, creo que en cambré, haciéndola hacia atrás. Exactamente, la mataba como algo así, más o menos por ahí. Pero de allí el trabajo sí fue simpático. Así es, a nosotros también nos gustó, yo como televidente me encantó. ¿A usted le gustó? Correcto, y estamos listos, señores, porque el nuevo ingreso ya está aquí. ¿Dónde? ¿Usted lo quiere conocer? Claro. Mire, ahí están las imágenes en pantalla. Ya lo vamos a conocer, falta poquito para conocerlo. Y hoy uno de los que están en peligro de eliminaciones se van. ¿Sabe qué? Eso es lo más triste, que lamentablemente hoy uno de nuestros competidores abandona BLN. Las opciones son Toño Abril, Fercho Gómez y Roger Guillén. Así es, uno de los tres le dice adiós a la competencia. Correcto, señores, el Fercho, la bala de Cuenca. O Roger Guillén, uno de... Yo dije, el Fercho, la bala de Cuenca o Roger Guillén, señoritas fantásticas. Compañero, pero antes, vamos a recibir al nuevo integrante. Correcto. Véngase. Para que comience ya a empatizar con sus compañeros. Sí, para que empiece a fraternizar. Yo lo voy a ver. Vaya a buscarlo, compañero. Él ya está aquí en el estudio. Está entrando. Venga. Correcto, aquí lo tengo. Lo voy a poner aquí en el medio de los fantásticos, porque resulta que él es fantástico. Ya es fantástico. Ok. Estamos listos. Y para todo el Ecuador, el nuevo refuerzo fantástico, el que ha venido para tomar automáticamente el lugar del eliminado esta noche. Le damos la bienvenida a la competencia del equipo fantástico, con sus compañeros que están con la cara llena de risa. Correcto. Le damos la bienvenida a César. Se ha peluqueado. Oye. Ha venido peluqueadito. Serginho, venga para acá. Serginho. César, bienvenido. A ver, al parecer hay alguien aquí
en este programa a quien le gustan los hombres con barba, definitivamente. Es que ella dice, imagínese en la mañana. Cámbiame la música, Charlie. Imagínate en la mañana despertar. Sí. Llegar al canal. Ya. Y pedir un café. Ya. Y pedir un café, no sabes si pedírselo a Serginho. O a César. O a César. Vamos a preguntarle a ella. Venga para acá. A usted le vamos a preguntar. No me abra los ojos. Mire, quiero que vea. Quiero que vea el monitor. Bien. ¡Oh! Oiga, le quiero hacer una pregunta. Hágale sticker, haga todos los emojis. Así, mira, así, Fernanda. A ver, con la cámara de Guachito, Guachito. Así, así lo, le estaba luqueando Erika a César, así. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta a Erika. Erika, ¿usted tenía novio o algo? Tenía. Después de esto tenía. Oiga, César, perfecto. Jefa, ¿a usted, a quién le pediría el café? Sí, sea sincera. Marijoan Pavicic Silva. Bueno, César ofrece un café bien cargado. César ofrece un café extra large. Correcto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que César, ajá, le ofrece un café al estilo uruguayo, ¿viste? Porque él es de Uruguay. ¿Cómo sería ese café? El café uruguayo puede ser en la mañana, en la noche, en la tarde, está acá. No hay horario. A la hora que sea. Sí, sí, no hay horario. No hay horario. No, pero a ella le gusta el café mañanero. Pero... el mañanero le gusta. Por el otro lado, Serginho le ofrece un café... en las rocas. Con crema, un café con crema ofrece Serginho. Café a las rocas. Un café a las rocas. Obviamente con cremita también, para darle toque. Ok, okay. Dice que todavía le gusta el café de sus ojos. Ok, bienvenido César. Bienvenido. Sabemos que ya has estado en reality antes, sabes la mecánica. Estamos muy contentos de contar contigo, nos conocíamos antes, siempre me ha parecido un tremendo competidor. Así que ahora a demostrarlo, Cecitar. César, tenemos la última pregunta por parte de Karen. Karen pregunta si usted está soltero o en pareja. No, soltero. Karen dice que está disponible. I'm disponible. I'm available. I don't suck, I don't suck. ¿Qué pasa, muchachos? Qué feo, de verdad, qué feo. No, ya, está bien, perfecto. Ya van a ver, ya van a ver. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Yo no entiendo. Charlie, triple música de suspenso. Yuribet, venga. Usted, venga, venga. No, no, tranquila, tranquila. Usted es mi testigo. Cuando le pregunté a Karen hace un momento que si estaba soltera, ¿qué dijo Karen? Rotundamente que sí. Pero cuando está al aire dice que no, no entiendo por qué. Te rogó, te lo suplicó para que no digas que está soltera al aire. Ah, no. ¿Sabe qué? Y cuando yo veo sus estados de Instagram también me confunde. Uy, me estás desnudando. No, no, no. A ver, voy a decir una cosa, voy a ponerte una demanda where it's talking you a heart, porque lo que tú estás diciendo es algo tan horrendo. ¿Sabes qué? Tan horrendo. Pamela, venga. No, tú puedes, tú Pamela, eres testigo mentirosa. Cuando, pues, cuando yo le pregunté a Karen Guerrero si estaba soltera, ¿qué me respondió? Que sí. Mira, tú fuiste la primera que me dijiste. Que sí. Tú, okay. Tú fuiste la primera que me dijiste que te gustaba el universo. Se acabó. Señores, César, este bienvenido. Bienvenido, por supuesto, sí, claro. Ya estoy viendo dónde me metí más o menos. Ok. Muy bien, puede vaya ir con los equipo. Fantásticos ya, César, César Vega. Pero. Oye, usted sabe que se viene el concierto Back to the 90s, ¿verdad? Y tenemos un invitado justamente de este concierto. No puedo creer lo que mis ojos están viendo. Toda mi infancia reducida en un personaje ahí. Vamos, vieja, nos conocemos. Mi infancia. Okay. Mi neonatez. Okay, muy bien. Recibimos nada más y nada menos que al señor Fulanito. Venga, señor, por Dios. Don Fulano. Don. Qué bestia. El Don, ¿cómo está? Don,
¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Aquí ¿cómo? Estamos, aquí estamos. Me han dicho que está listo para brincar a la cancha en el conciertazo que van a tener. Sí, el día 5 ahí en el Coliseo Cerrado. Vamos a estar ahí encendido todo el mundo. Perfecto. Muy bien, ¿cómo los ha tratado Mayra? Mayra Salazar, ¿cómo los ha tratado? Todo, todo, bien, bien, todo. El tratamiento bien. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Qué nos trae Don Fulano? Vamos a cantarle uno de los éxitos y eso ahí. Vamos a hacer, vamos a gozarlo. Perfecto, entonces gocemos, compañero. La pista es suya y el corazón ecuatoriano. Gracias. También. ¡Nos fuimos! El momento triste de la noche, porque uno de estos personajes que definitivamente se han ganado el cariño del público y han caído en las manos también del público televidente a través de las redes sociales. Hashtag quiero que se quede Roger. Hashtag quiero que se quede Toño. Hashtag quiero que se quede Fercho. Al final, ¿qué será lo que decidió el público? Compañero, lamentablemente esta noche uno de nuestros compañeros abandona el programa, abandona las filas fantásticas y no deja de ser triste. Sabemos que tenemos a César, que es el nuevo refuerzo, pero de todas formas, tenemos al más votado. Una gran sorpresa y muchas felicitaciones al que recibió la mayor votación en esta eliminación. Fercho, felicidades.
¡Felicidades, Fercho Gómez, el más votado de PLN! Ahora sí, anda a hacerte ver del médico, Fercho. Vaya a ponerse el suerito. Termínese el suero, Fercho. Termínese la mitad del suero que mandó a guardar. Dios mío. Definitivamente es muy triste. Uno de los 12 grandes chicos, compañeros, me encanta trabajar con ellos. Pero uno de los dos se va. Y el eliminado de la noche, Fernanda Gallardo. Deja BLN. Y le damos las gracias por ser parte de la familia de BLN. Roger Guillén. Correcto, Roger. Muchísimas gracias. Ha sido una temporada muy bonita contigo, como siempre. Eres un BLN legendario. Esta noche te despides. Chicos, pueden abrazar a Roger, pueden despedirse de él. Lamentablemente, Roger deja las filas, okay. Y el equipo, sí. Fantástico. Bueno, ya no vestirá más de azul. Al parecer, Raab y Sara tienen algo muy importante que decir. Así que la vamos a escuchar. Por favor, queremos decir algo, en serio. A nosotros nos parece que la semana que tuvo la mala racha, los Vengadores le dieron una segunda oportunidad a ellos, que fue un mes, y me parece que los Fantásticos también deberían tener una oportunidad. Ese día nosotros lo dijimos en el video, cuando les dieron la oportunidad a ellos, que se quede y no se elimine ninguno. Considero que Roger se está acoplando recién entró, y no es justo que se lo elimine así, sinceramente. También merecemos una oportunidad nosotros, porque también estamos pasando por una mala racha. Ok, Sarita, ¿algo que quieras decir? No, exactamente lo mismo. Cuando empezó el programa y nos enteramos de esto, de la eliminación fantástica, luego conversamos con Raab, con el equipo. En realidad creemos que nos merecemos la oportunidad, porque en realidad justamente esto hablamos la semana pasada, que los chicos que estaban comenzando a competir, que son los que normalmente no lo hacen, se estaban esforzando hartísimo. Entonces, obviamente los cambios no pueden pasar de una semana a otra. Tiene que haber un poco de tiempo. Entonces, a pesar de que hemos perdido, estábamos con los ánimos arriba porque sabemos que estaban entrenando. Entonces, nos parece como que súper injusto, súper triste. Imagínate, Roger acabó de bailar, no tuvo ni un corte para hacer su circuito. Entonces, como que todas esas cosas sí no pone mal como equipo. Correcto, muy bien. La producción, chicos, tengo que darle este mensaje de producción y se lo voy al pie de la letra como me lo han dicho. Me han dicho que ustedes han pedido cambios. La fanaticada fantástica ha pedido cambios a gritos. Y es justamente lo que la producción ha tomado, esta decisión, por esos llamados de atención, tanto de ustedes como de la fanaticada. Así que en este caso, chicos, hay que tomar las cosas con resignación y aceptar las cosas como son. Si tienen alguna cosa que hablar, conversenla con la producción, que está dispuesto a conversar con ustedes. Chicos, una noche triste, la verdad. Nos vamos, los queremos mucho. ¡Chao! ¡Ecuador! BLN La Competencia.